Agun berezia da gaurkoa, Guggenheim Bilbao Museoko 18 hezitzaileentzako. Zuei guztioi museoko bisitariei, hainbeste urtetan artea bikaintasunez edatzeko lana hartu dugu eta zuek zaretelako kultura zentroentzako arima. Eta zuei ere zuzentzen gara eskerrak emoteko izandako hainbeste momentutan eta guretzat hain aberasgarriak izan direnak. Elkarrizketak, tailerrak, bisita gidatuak, ekintza didaktikoak, sormen momentuak. Guggenheim Museoan urte hauetan izan ditugun kontratuetako bat bukatuko zaigu. Gaur, eta honek, instituzioak ondarreko txat jotzen dituen 18 lanpostuen suntziketa dakar. Lan baldintza iraingarri eta prekaritate epe baten amaiera irribarrez eta arro ospatzen dugu gaur. Azken baten, gupe gaur hartuko dugun postura ez da izango kalera doazen langileena, baizik eta zinismo handiaz antzestuko dugu gu garela museo bateko zuzendaria. Guk ospatuko dugu, zelan gu barruan gauzak ospatzen gaudela beste on diruekin, kanpoan dauden arazoak ez dakizkigula, ez ditugula ezagutzen, eta guk badakizkigula egiten jaiak, Gastro Music Future jaiak, guk ere badakizkigula egiten, inone parte hartzerik gabe, baina guztion diruaz. Zerbitzu bukaerako festa honetara gonbidatuta zaudete, hau ez baita ezeren amaiera, geldi ezina den eta zabaltzen hasi den iraultza artistiko baten hasiera baizik, kultura langilaren eta lan baldintza duinen alde jarraituko dugu borrokan. Baliabide publikoen kudeak eta okerraren aurka. Gurekin zaudetela, jakin hasi diguzue. Eskerrik asko. Gitarra emango diogu aderari. Keizo egunon. Bai, nahiko da. Eta, bueno, hemen etorri gara, museo bateko zuzendariak. Gure artean, bueno, zuek pentsatu nahi duzu museokoa garela. Zitakit. Eta ospatuko dugu eskalpaika dauek, baina lehenik eta behin jendazko goratu behar dugu. Eta goratuko dugu gu guztiok ona ekarri gaituena. Esadez? Bai, Juan Ignacio Bidarte jauna, berari ezkerra dugu hemen. Eta bera ezken maten da. Jai honen sortzailea. Eta nola ez? Nola ez? Bere gaiatik dagoen eta oso garrantzitsua ere, baden. Bai. Abai! Bueno, gu guztiok museoko zuzendaria dezala. Guztiz onartu eta bultzatu eta apoiatzen ditugu gaur ekartzen dabezen erabak izak. Eta azken baten, guk ez daukagu inolako eskrupulorik, ez da? Guk ez daukagu ezer. Nosotros no tenemos alma, no tenemos escrúpulos, esta es nuestra forma de pensar. Porque mientras nosotros celebramos cosas, ahí fuera hay gente con muchísimos problemas. Pero nos importan una mierda. No son nuestro problema, nosotros vamos a celebrar, eso sí, con el dinero de ellos. Muchísimas gracias por venir, pero siempre hay que acordarse de los que no están con nosotros. Porque hay gente que no ha podido venir. Aquí estamos celebrando toda la directiva de este museo imaginario, pero sí que hay una persona que todos conocemos que no ha podido venir, alguna vez ha aparecido entre nosotros, incluso le hemos visto que ha perdido pelo, ella es Garbiñe Urrutikoetxea. ¡Eskerrik asko, Garbiñe! Pero ella ha sufrido muchísimo, en todo este tiempo la ha pasado muy mal, sobre todo en redes sociales, le han machacado bastante, le han llegado a llamar perra del infierno. Perra del infierno. Y esto nos parece fatal, que le llamen perra del infierno. Por eso, todos juntos vamos a hacer un ejercicio. Os quiero escuchar cómo pensáis en alguna persona muy mala, la que tengáis en mente, y todos juntos conmigo cantar. Perra del infierno. Perra del infierno. Perra del infierno. Perra del infierno. Supongo que se sentirá muchísimo mejor. También hay más gente que lo ha pasado fatal, por favor. Sí, ella es. La responsable de un departamento que tendrá tantos directivos como empleados. Esto entra dentro de cualquier lógica empresarial y es al fin y al cabo una forma de optimizar servicios. Mucha gente nos tiene como personas sin alma, como personas que dirigimos con el dinero de los demás sin tener en cuenta sus sentimientos. Pero nos importan los sentimientos de los demás. Hay gente que piensa, hay gente que lo pasa muy mal y por eso os quiero pedir una donación para una ONG muy importante que os quiere, por favor. Exacto, el Partido Nacionalista Vasco, por favor. Necesitamos vuestra donación. Queremos que donéis vuestro dinero, vuestro alma, lo que sea, al partido. Nos valdrá, sobre todo el voto. Y gracias a ello celebraremos cosas como esta. Porque en el mundo hay mucha gente que pasa hambre. Por favor. André Ortuzar. Hay gente que lo pasa muy mal y necesitan ayuda. O, por ejemplo, gente que pasa hambre en el mundo, la hay. Por eso, os queremos a todos. Y sin más dilación, en breves, vamos a empezar la ceremonia de las campanadas. Sí,